Bueno, pues mi linda gente, nos encontramos en Plaza Libertad. Aquí estamos recordando nuestra niñez. Miren, aquí está el dulcero jugando triqui traca. Está aprendiendo a jugar el dulcero triqui traca. Eso, bravo dulcero. Mami, tuyo es este. Ya está aprendiendo, vaya Joselito. Ahí vamos con Joselito con el triqui traca. Así se llama ese juego. Vale $2. Suave, suave, Joselito. Y después sin miedo, sin miedo. No, hasta que ya lo tenga templado. Sin miedo, dale, papá, sin miedo. Vaya, miren ella, ahí está dando la mostración. Le dio sin miedo, pero no le dio nada. No, ahorita va a ganar. Suave, suave. Ahorita está agarrando juego. Ahorita el dulcero le va ganando. Es que Joselito tiene miedo. Pueden acercarse a comprar aquí triqui traca $2 y yoyo. Vaya, hoy hágale con el yoyo. Quiero grabarlo yo con el yoyo. ¿Qué hicieron el yoyo? ¿Sí? ¿Lo compró? Sí, se lo compré a ella. Vaya, vamos, hoy va Joselito con el yoyo. Eso, bravo. Ya te iban a golpear otra vez. Esta es la mariposa aguada. ¿Cuál es la mariposa aguada? ¿Quién es la catracha? Ay, ay, no. Ay, carré. También me dolió catracha. Vaya, vamos, Joselito, eso, miren, ahí está. Ay, Joselito. Se le desenrolló el yoyo. Ay, no. Tengan un vergazo que da uno. Eso, ahí está, ve, Joselito jugando con el yoyo. ¡Bravo! Vamos, Joselito, vamos, Joselito. Eso, eso, Joselito. Eso, Joselito. A mí me llamó más la atención el triqui track. Y cuando estaba pequeña no se golpeó. ¿No? Pero eso dejan chichotes en los brazos. Sí. Yo tuve suerte, no me golpeé ni una vez. ¿Ah? No me golpeé ni una vez. Ajá. Con que ahorita ya no podía, ya, ya me había olvidado y aprendí. Eso, Joselito, vamos con el yoyo. No, el que sí le hizo, le salió bien. Y usted con el yoyo, hágale. Se pueden acercar a comprar yoyo y triqui traca. La catracha es buena, pero con el capirucho. El capirucho, anda, ve allí de venta. Vaya, capirucho. No, deja, no, anda ahí. Sí, anda. Por los triqui traca. Anda capirucho también. También. Sí. Yoyo y triqui traca. Ya Joselito ya está haciendo los trucos, ya ven. Eso, Joselito. Joselito, cuénteme a qué edad usted jugaba yoyo. Yo desde pequeño, tenía como unos 8 a 7 años cuando jugaba yo. ¿Y qué más jugaba? 7 años. Sí, hombre. Joselito, además de yoyo, ¿qué más jugaba? Capirucho, bolas. Eso. Todo. Todo jugaba. También. Capirucho. Peregrina no jugó, peregrina. También. Arranca. Peregrina. Arranca cebolla. Es que lo jugaba para el parque de mi pueblo. Eso. Esto. Ahí está el cuarto de pollo. También un juego que escóndalo bien. También había un juego que había pica pollo. También lo jugaba. Vaya, ahí están las chivolas también. Aquí puede jugar. Aquí podemos jugar. Vaya, cuarto de pollo. Pollo. Ahí está Joselito emocionado con el yoyo. Ahí anda ella de venta, capirucho. Ahí va la catracha a jugar chihuahua, ¿ves? Las canitas. Jugar pues. Ah, más larga. Hola, hola. Salud. ¿Qué pasó? Ahí está la catracha. Miren, ahí puesto las chibolas. Va, dale, pues dale.
Tirémoslo aquí, va para ahí, suavecito, comámosle, vaya, para no se romper. ¿Y eso qué es la guimba? ¿Esa es la guimba? Mejor vale usted porque usted es la primera. Dele. Nada. Ahora voy yo. Uy, nada. Es que es por el piso, tal vez. Es por el piso. Por el piso, ese. El piso. Eso. Te ganó una. Espera, voy yo porque gané la de otra. Porque sacó una. Ajá. No le pegó de cerquita. Vaya, ganó otra. Se sacó una. Una y una. Ah, vaya, vaya. Dale, pues. Dale, dale. Tenemos a la catracha jugando mica y acá en El Salvador la llamamos chibola. ¡Vaya! Va ganando la chibola. Aquí está, cerquita le quedó. Bueno, pues aquí están recordando los viejos tiempos. Aquí me la voy a clavar yo a usted, aquí me la voy a clavar yo a usted. ¿Y por qué? Catracha, ¿por qué ganaste las otras? Porque ella quedó cerquita a mí, como a mí me tocaba la clave a ella en vez de tirarla a la chibola. Pero vi que agarraste las otras también. Sí, porque yo solo estamos las dos jugando, tiene mi chibola. O sea, que me clavó, pero no hablamos de clavar, solo de tocar. Ahí, pero bueno, así es la vida. Pues sí. Sabe de juego. Es que tienen que poner reglas antes del juego. Ah, sí, tienen que poner reglas porque solo estábamos... Cuando solo estamos a la tirada, pero como estábamos en la tirada de tocar, va. Pero como no lo pusimos de acuerdo, entonces pero quedamos es que empatados. Yo no logro entender que como está, le pegó de cerquita, vi que vino a agarrar las otras, tenía derecho a ganarse las otras. Ella perdió la competencia. No, es que pero como también no. Ganamos 3-3, quedamos. Sí, no, o sea que teníamos que una cuarta, pues. O sea que para ver si teníamos que dar esa cuarta, pero como lo está tocando. Ajá. Bueno, hay que poner reglas antes del juego, dice. Bueno, pues espero que les guste este video de juegos tradicionales. Nos vemos en la próxima. Bye, 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 bye. También se puede jugar.